Y el psicoterapeuta italiano, cuyo libro Prohibido quejarse está dando la vuelta al mundo gracias al apoyo del Papa Francisco, ha visitado Madrid estos días. ¿Se acordarán ustedes que hace poco más de un año se hizo viral la imagen de un cartel en la puerta de la habitación del Papa colocado por él mismo en el que se invitaba precisamente a olvidar la queja y buscar la felicidad? Desde entonces, Salvo Noé visita con frecuencia a Francisco y nos ha contado cómo le ha cambiado la vida desde que conoce personalmente al Papa. Cuando entregué este cartel al Papa, él se quedó muy sorprendido y entonces decidió ponerlo en la puerta de su habitación, porque seguramente quería mandar un mensaje. Un mensaje positivo, el de evitar quejarse y comenzar a alegrarse. He obtenido yo mismo una ayuda real, porque tener la posibilidad de encontrarme con el Papa Francisco y poder verlo otras veces ha sido para mí un momento de crecimiento muy importante. Y hemos compartido muchas conversaciones sobre cómo hacer para ayudar a las personas, cómo podemos evitar que la gente esté mal y cómo lograr alcanzar la alegría, la felicidad.